El recorrido que hemos hecho en esta semana bien podría ser el recorrido del jaguar, porque iniciamos en la zona cercana a San José, en donde queda una reserva forestal que es la Reserva de la Lindosa. Todo inició por una serie de quejas que la comunidad del sector del Edén empezó a traer pues a la corporación CDA por la pérdida de algunas mascotas. Nosotros nos vinculamos haciendo parte de ese gran corredor que parte desde la Serranía de la Lindosa, que es un núcleo, y va hasta Charras, por las sabanas de la Fuga, todos los humedales que van sobre la costa del río Guaviare y llegar hasta Charras y Caño Blanco. Bueno, toda la idea de vincularnos ahí nace pues de una huella que encontramos, en donde se reportó pues al tema del corredor del jaguar que estaba trabajando. Ellos de una vez fueron y pusieron cámaras, y en ese primer mes de monitoreo se obtuvo una foto donde habían dos jaguares. Ayudar a la comunidad para que en ciertos momentos esos conflictos que se dan entre el jaguar y los humanos pues se puedan resolver sin necesidad de que se le haga daño a esta especie o a las especies que hay, no solamente al jaguar sino también a sus presas. Irnos a orillas del Guaviare y ahí llegamos al Edén, que es una zona donde hay un bosque inundable, es la despensa de San José. Ya estuvimos en la comunidad del Edén y después de Limón. Yo estoy muy agradecido ahí, créete que anteriormente el tigre me molestaba mucho. El tigre me molestaba, me comió tres animales. Comió uno en enero, a los dos meses me comió el otro, a los seis meses me mató el otro. Y ahí llegamos a Caño Blanco, que es una pata que le sale al corredor. Después volvimos a salir de Caño Blanco y seguimos por la trocha ganadera, llegamos a Altos de la Fuga. Antes de la cerca, sí, claro, se estaba perdiendo. En un año como 15, el otro año 7, así. Y después de la cerca ya no se han perdido uno, dos. Y en los estudios hemos encontrado que hay mucha variedad de fauna y dentro de eso está el jaguar. Entonces, ahorita con los productores se está haciendo el tema de aislamiento, el bombeo solar para que ya los animales no entren al caño, no se metan al bosque para que el jaguar no se los coma y trabajar de una manera amigablemente con el jaguar. Y seguir conservando este animal que lo teníamos como enemigo antes de conocer el corredor de jaguar. Porque sabemos que aparte de pasar, vive en nuestro territorio, cría nuestro territorio, comparte con nosotros desde hace mucho tiempo en nuestro territorio.